Ellos, el PRI, fíjense nada más, tantos años de que supuestamente el PAN estaba en contra del PRI, pero ¿qué los une? Los negocios, la corrupción, el odio, la calumnia, la mentira. Ahora están juntos y ellos representan, fíjense nada más, el autoritarismo. Miren lo que han hecho con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que han luchado por lo que está en la Constitución, la gratuidad de la educación, y que han recibido represión, amenazas. Lo que hay que aprender es a dialogar y a escuchar y a defender los derechos de los jóvenes, de las jóvenes y del pueblo de México. Que vivan los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Qué representan ellos? La represión, la histórica represión. ¿Qué representamos nosotros? La libertad. Dicen ellos que defienden la libertad. No, es nuestro movimiento quien históricamente ha defendido las libertades del pueblo de México.